No se le podía pedir más emoción a este Satisold Blitz, porque en la última ronda se enfrenta a Aronian, que tiene medio punto más que su rival. El que gane esta partida gana el torneo. En caso de empate, Aronian será el campeón del Blitz. Vamos a ver por qué se ha jugado un ataque rosolimo con E6 del gran maestro armenio que lleva su caballo a E7 para retomar con caballo en C6 y si se produjera algún cambio. Tenemos imágenes cedidas por la magnífica fotógrafa María Emelianova, eh, PhotoChess tanto en Twitch como... En Instagram. Bueno, pues las negras han jugado con, con A6, invitando a un cambio en C6. El alfil se retiró a F1, por eso se cedió la casilla F1 jugando Torre 1. Pero las negras han jugado en el centro con bastante contundencia y ahora tienen un control de la casilla D4 que puede ser incómodo para las blancas. Aronian ha desarrollado su caballo lateralmente por A3. Está muy claro que acabará en C4. En algunas posiciones podría querer hacer C3, caballo C2 y D4 también. Pero parece que lo más normal, como acaba de ocurrir, es que sitúe su caballo en C4. Puede ser expulsado con B5 en algún momento. Pero seguramente ese caballo quiere acabar instalándose en la casilla E5. Refuerza Martirosian, que necesita ganar para ser el primero en este blitz de Satishulditsch. El caballo en F5 controla, control férreo de la casilla D4 del centro. A4 servía para que no hicieran B5, pero también amenazaba con jugar A5, darle un paso más a ese peón de A y fijar una debilidad en la casilla B6. Por eso no ha tardado Martí en jugar B6, para que el peón de A4 no llegue a A5. En caso de A5 ya se podría pensar en capturar O, sobre todo en avanzar con B5. Que desde luego es una posibilidad en este momento jugar con A5 por parte de la planca. La jugada B6, hay que decir que también tiene la virtud de ceder la casilla B7 para el alfil. Juega con el alfil por Ciancheto, las negras en roque y alfil D3, jugada agresiva. Situando el alfil, apuntándole en Roque, aunque haya ahí un caballo en F5. A lo mejor lo que quiere es cambiar el alfil por el caballo de F5 para luchar por el control de la casilla D4, que es el principal inconveniente de las blancas en esta posición. Martirosian, el gran maestro armenio, tiene un buen control de la casilla D4. Juega ahora Torre B8, para poder hacer B5 en algún momento. Una jugada que le permite hacer B5 y que tras los cambios su torre de A8 no pueda ser capturada por la torre de A1. De a uno. Y ahí está el cambio. Esto era lo que quería Aronian. Es una decisión muy arriesgada. Hay que recordar que le basta el empate. No sé, muchas veces se dice, bueno, cuando necesitas un empate, ¿qué es mejor? ¿Jugar a hacer tabla o jugar a ganar? Los expertos suelen decir que es mejor jugar a ganar siempre. Ha cedido la pareja de alfiles y esta posición puede tener tendencia a abrirse más después del D4 que ha jugado Aronian. ¿Qué vale más la pareja de alfiles? ¿La pareja de alfiles de Martirosian? ¿O quizá está compensado por esos peones doblados de las negras en el flanco del rey? Bueno, caballo de 5 amenaza al caballo de C6. Hay que tomar una decisión. El caballo se amenaza a caballo por C6. Así que el negro podría cambiar a caballos, aunque hay otro caballo de repuesto en F3. La otra posibilidad es defender. El caballo de C6 con una jugada como torre C8. Bueno, se decide por cambiar. Cambia caballo, ahora se amenaza caballo C6, dando un doblete a dama y torre. Por lo que la torre defiende la casilla C6. Las blancas no tardan en jugar C4, se amenazaba D5. Por lo que las negras cambian antes de que, eh, de que se produzca ese avance. Dama por D4. Quiere entrar en el final. Pero. La pareja de alfiles va a ser realmente peligrosa en ese final, pero las blancas cuentan con una mayoría 3 contra 2 en el flanco de dama, mientras que la mayoría de las negras en el flanco de rey, el 4 contra 3, eh, contiene peones doblados y hace que el progreso en un posible final donde avance la mayoría de peones le costará más trabajo crear peones pasados. Sin embargo, los alfiles de las negras se ven muy activos en esta posición. Las blancas deberían intentar seguramente llegar con su caballo a D5, porque en la casilla E5 puede ser expulsado como acaba de hacer Martirosian. Acaba de expulsar a ese fuerte caballo de 5 que tendrá que retirarse. Viene a D3, se amenaza un cambio del caballo por el alfil. Por eso retira su alfil, Martirosian, lo lleva a D6. Qué alfiles más venenosos, qué alfiles más peligrosos que tienen las negras, que además podrían querer jugar un B5 en algún momento romper la estructura de peones y atacar con sus alfiles el punto b3 cuando ya no haya un peón en c4 son algunas de las ideas que tenemos en esta posición. El blanco quisiera tener su caballo en d5. Si Aronian llega con el caballo a d5 problema resuelto. Como mínimo el empate creo que lo tendría garantizado. Alfil c1, quizá quiere jugar caballo f4. La otra es jugar alfil F4 y cambiar un alfil. Cuando el rival tiene la pareja de alfiles, cambiar un alfil puede estar bien. ¿Ha tenido la oportunidad de.? No, 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 no ha tenido la oportunidad. No valía caballo por e 5 por torre, por D1. Eh, aprovechaba el caballo clavado. Qué desagradable la posición para las blancas. Ha quedado muy descoordinado todo el juego de piezas de las blancas. Las torres no están conectadas. El caballo de D3 está clavado. Viene a ayudar con el rey. Qué posición más molesta se está. Bueno, el negro. Negro se ha activado. Qué bien ha dispuesto las piezas el jugador armenio. Bueno, hay que decir que Levon Aronian también es eh, de origen armenio, aunque ahora tiene bandera estadounidense. F4 avanza a su peón, cediendo la casilla f5 para el alfil. Juega alfil b2, propone un nuevo cambio. Aronian, ¿qué está pensando? ¿Qué ocurre? Torre por D3. Increíble sacrificio de calidad. Va a ganar la partida porque tras los cambios Torre por D3, Torre por D3 y Rey por D3 habría un alfil F5 jaque y caería la torre de B1 ganando pieza el negro Torre por D3 brillante, muy brillante. Gana Martirosian el blitz, aunque Aronian, como este torneo tiene una parte de ajedrez rápido y otra de ajedrez blitz, la suma de los dos torneos acaba ganando la competición general. Todo el torneo lo gana Aronian, pero el tramo blitz lo ha ganado Martirosian.